El estudio sobre flujos migratorios elaborado por la OEA y la Organización Internacional sobre las Migraciones indica que en México las solicitudes de refugio de venezolanos pasaron de 139 en todo el 2016 a 331 en el primer semestre de este año. En el caso de Costa Rica, de 200 solicitudes de asilo de venezolanos en 2015, la cifra pasó a 1.423 en 2016 y se espera que alcance 2.600 este 2017, de acuerdo con proyecciones de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense citadas por el informe. Por su parte, Panamá en 2016 otorgó asilo a 4.615 personas de la nación neogranadina, pero este monto creció a 2.756 solamente en el primer semestre de este año, de acuerdo con datos aportados por el Servicio Nacional de Migración panameño. El estudio fue presentado en un foro sobre flujos migratorios en la capital costarricense, en el cual participaron vicecancilleres y autoridades migratorias de Latinoamérica y el Caribe. La salida de venezolanos hacia otros países del continente indican una corriente migratoria reciente que en el pasado ha tenido otros orígenes, principalmente cubanos y haitianos, de acuerdo con el estudio. La región también es zona de paso para migrantes africanos y asiáticos que intentan llegar a Estados Unidos o Canadá. El estudio destaca que la población migrante en las Américas aumentó 78% entre 1990 y 2013, al pasar de 34 millones a 61 millones en ese periodo, superior al promedio anual que creció un 42%. Laura Thompson, directora adjunta de la OIM, señaló que las corrientes migratorias en las Américas tienen una particularidad. 94% se mueve de sur a norte y tiene como principal destino Estados Unidos y Canadá. Ante la magnitud de los desafíos que presenta la gobernanza de las migraciones en la región y ante la importancia de las amenazas que acechan la vida, dignidad y derechos de las personas migrantes, nadie puede solo. Necesitamos de la solidaridad y la cooperación de todos, ya que todos tenemos un rol importante que jugar. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió del surgimiento de tendencias xenofóbicas y odio a los migrantes en los países que más reciben extranjeros. Una gestión migratoria con rostro humano no puede limitarse a regular la salida, tránsito, entrada y retorno de los flujos migratorios, sino que también debe incluir entre sus principales tareas la inclusión social y la reintegración de las personas migrantes. La creciente inmigración en los países de América Latina y el Caribe se debió esencialmente a la migración intrarregional. Sin embargo, la inmigración proveniente de afuera de las Américas también aumentó de 12% a lo largo del periodo 2010-2013, destaca el estudio.